tal, amigos de Plus TLT? Un placer saludarlos. Nos encontramos nuevamente con este sector de reportajes para poderles brindar información valiosa a toda la población. Y en esta oportunidad nos centramos nuevamente al campo de la salud. Es por eso que le damos la bienvenida a la doctora Carla Herrera, diabetóloga muy reconocida ya en nuestra capital. Doctora Carla, buenas noches y bienvenida. Muchísimas gracias, Alvarito. Muy buenas noches. Bueno, hoy con un tema muy, muy importante y de mucho interés para la población tarijeña. Bueno, la verdad que esta situación ha hecho de, ha sido un sacudón, obviamente, mundial. Y vamos a hablar un poco sobre la alimentación, el mejorar las defensas, nuestro sistema inmunológico. Así que, bueno, nos ha llegado, hemos estado revisando muchísima información en ese sentido, pero vamos aclarando puntualmente a toda la gente que nos sigue, ¿qué es el sistema inmunológico? ¿Cuál es la importancia que tiene? Claro que sí, el sistema inmunológico es el sistema de defensa que todos tenemos en nuestro organismo, que se compone de diferentes órganos. Para ser un poquito más explícita, son partes del cuerpo, son órganos específicos donde se producen las células que van a ayudar a que nuestras defensas o nuestro organismo pueda adquirir defensas frente a virus o frente a bacterias, ¿no? En este caso nos importa mucho por el tema que estamos pasando, la pandemia que estamos pasando, que es el COVID-19. Entonces, fortalecer el sistema inmunológico es muy importante en esta época para que podamos sobrellevar, si es que nos contagiamos o no, la enfermedad, ¿no? Pero aclarando, el sistema inmunológico se compone de diferentes organismos o diferentes partes de nuestro cuerpo, como las amígdalas, que son muy importantes, que las tenemos aquí en esta parte del cuellito por dentro. No sé si alguna vez has tenido una faringoamigdalitis, si han inflamado las amígdalas en algún resfrío. Estos órganos producen células que ayudan a la defensa del organismo. También tenemos otro órgano que se llama timo, que lo tenemos localizado en el pecho, en el centro, que es muy chiquitito, ¿no? Eso lo podemos ver en una exploración anatómica o en una exploración con diferentes elementos como una tomografía, una resonancia magnética, algo así como para diferenciarlo o ver dónde está ubicado, ¿no? Luego están los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos por excelencia son productores de células inmunitarias, digámoslo así, que ayudan a la defensa de nuestro organismo. También, aunque no lo crean, está el apéndice. El apéndice muchas veces es una terminación del intestino que pensamos que no sirve, pero esta partecita... Eso es lo que normalmente escuchamos, ¿no? Con la familia, con los amigos, ¿no? Es un órgano que no sirve, muchas veces llega incluso a inflamarse, hay que operarlo, hay que quitarlo. Pero es uno de los elementos importantes que compone también nuestro sistema inmunológico. Y obviamente el más importante es el bazo. Es el órgano donde se producen las células, glóbulos rojos, se producen diferentes tipos de células que ayudan a la defensa de nuestro organismo, que van a ayudar a componer las células de defensa de nuestro organismo. Muy bien, ese es el sistema inmunológico. Ahora, seguramente en estos momentos, doctora, le ha tocado ver las dos caras de la moneda. Personas que han adquirido nuevos hábitos alimenticios, los han mejorado, están por el buen camino. Y la otra cara de la moneda también, que se han ido por los extremos, la comida excesiva, la chatarra. Así es, lastimosamente esta pandemia ha involucrado mucho la salud de todas las personas, no solamente pacientes con riesgo, como son pacientes con diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares o respiratorias, que lo vamos escuchando todos los días, sino también pacientes que, entre comillas, están sanos, ¿no?
el exceso de comida no hace que nuestro organismo pueda nutrirse o sentirse fuerte ante un ataque de un virus o una bacteria. Al contrario, si nosotros no sabemos qué alimentos son los que debemos consumir, hacemos que nuestro sistema inmunológico se vaya debilitando poco a poco. ¿Cómo puedo ir fortaleciendo mi sistema inmunológico? Hay diferentes alimentos que los vamos a mostrar ahora para que ustedes tengan un pequeño ejemplo y tengan una idea de cuáles son los que podemos consumir, ¿no? Entre ellos, frutas y verduras. Los alimentos se dividen por grupos. Hay un grupo de verduras y frutas rojas, un grupo amarillo o blanco y otro grupo verde. Los alimentos que tienen vitamina C, que tienen bastante vitamina A y D, son los alimentos que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Por ejemplo, de los grupos rojos tenemos el tomate. Si me permites, yo tengo acá una fuente de verduras que preparé. Ahí está. ¿Sí la ven? A ver, eso está perfecto porque esta es la mejor guía ahora que la gente realmente organiza toda su semana para poder realizar sus compras. Así es. En la lista de compras no debe faltar el tomate, que pertenece al grupo rojo de frutos, porque no nos olvidemos que el tomate es un fruto, aunque lo usamos nosotros como una verdura, pero el tomate es un fruto. Tiene bastante vitamina C, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y además de eso se dice que el tomate es el mejor amigo del hombre. ¿Por qué? De los varones me refiero, ¿no? Porque el tomate previene el cáncer de próstata. Entonces, las semillitas del tomate y todo en conjunto el fruto ayuda además a fortalecer el sistema inmunológico y a prevenir otras enfermedades o patologías, ¿no? Después tenemos la palta. La palta es uno de los frutos también muy ricos en aceite, ¿ya? Pero que ayuda principalmente a fortalecer las células del sistema inmunológico. La palta, además de ser usada para bajar de peso, porque es uno de los frutos principales o la comida principal para bajar de peso, ayuda también, como te decía, a fortalecer el sistema inmunológico. Tenemos el pimentón, que también todas estas verduras y frutas que les voy a mostrar son ricas en vitamina C, en vitamina A y en vitamina D. Entonces, no deben faltar en la lista del mercado que nosotros hacemos una vez a la semana, ¿no? Y hay que prestar atención con este tipo de vitaminas, porque me ha pasado charlar con mi mamá, con algunos familiares, que es como que nos ha entrado un pánico, como que nos hemos vuelto locos. Vitamina C, naranja, naranja, naranja. Los cítricos contienen mucha vitamina C, pero los frutos, y se van a admirar ustedes en esto porque lo he estado estudiando para que tengamos esta charla, la fruta que mayor vitamina C contiene es el kiwi. El kiwi, las frutillas y los arándanos. Son frutas que tienen mayor vitamina C. Vamos paso a paso, entonces la seguimos escuchando, doctora. Nos quedamos con la palta, en la palta. Así es, nos quedamos en la palta. Otro de los vegetales es la espinaca, que además que es muy rica en hierro, es muy muy buena y rica en vitamina C. Entonces, para que tengamos una idea, me estoy olvidando del fruto favorito de la casa, la cebolla. Entonces, para que tengamos una idea. Podemos hacer nosotros una ensalada. Lo que se trata es de cambiar nuestro hábito alimenticio, ya que ahora estamos en casa, podemos hacerlo con mucha mayor facilidad. Esta es una ventaja que nos ha dado este virus, esta pandemia, estar en cuarentena es una ventaja porque nosotros podemos cambiar nuestro hábito alimenticio en casa y llevar una vida más saludable, una alimentación muchísimo más balanceada, ¿no? Las ensaladas no deben faltar, por más de que yo me coma una pasta o me coma, un saice si quieren, un picante, una comida tradicional que no tenga mucha verdura,
las ensaladas deben estar presentes. Un plato panero de ensalada como entrada o acompañamiento en las comidas es muy importante, porque no solamente estoy aportando fibras, sino también estoy aportando vitamina A, vitamina C y vitamina D a mi dieta, que hacen que mis defensas puedan subir, puedan aumentar, y eso fortalece mi sistema inmunológico. Entonces es muy importante que ustedes, como siempre lo digo, tengan 5 comidas al día. Ahora es mucho más sencillo hacerlo, ¿no? Incluso nos pasamos de las 5 comidas muchas veces, ¿no? Estamos por hoy, 8 comidas, pero bueno, por lo menos estas 5 comidas tienen que ser saludables. Entonces, una ensalada en el almuerzo estaría perfecto. Las 5 comidas van a constar de un desayuno, una merienda en la mañana, media mañana, un almuerzo, una merienda media tarde, el tecito o la cena. Ahora, si yo me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde, puedo desglosar el té y la cena en 2 comidas diferentes, ¿no? Entonces, ahí podría tener hasta 6 comidas. Incluso teniendo comidas a horario y en esta cantidad, yo voy a ir perdiendo de peso, porque es algo que nos preocupa a todos. Estamos encerrados en la casa y creo que todos estamos subiendo los kilitos, y estamos ya notando la consecuencia, ¿no? Las consecuencias después de tanto tiempo de cuarentena. Entonces debemos cuidarnos, debemos alimentarnos correctamente, no solamente para tener un peso saludable, sino también para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Esto en cuanto a la teoría. En teoría, doctora, bueno, se han alterado obviamente todos nuestros horarios, como lo decía usted, o me duermo muy tarde, despierto temprano, o me duermo tarde y despierto más tarde aún. ¿En qué horarios deberían ser esos alimentos? ¿Deberían darse en condiciones normales, en condiciones óptimas? En condiciones normales, bueno, generalmente salimos a trabajar como a las 8 de la mañana, ¿no? Casi todos tienen ese horario, ¿no? De 8 a 12 o 12 y media, y de 2 y media de la tarde hasta las 6. Bueno, y ahora que estamos en la casa, que cambió todo esto, levantarse 8, una horita más tarde, 9 de la mañana, no está mal. Pero yo debo tener mis comidas a horario dependiendo de la actividad que yo realizo en el día. Por ejemplo, yo me levanto 6 de la mañana, entonces no puedo desayunar a las 10 porque ya tengo 4 horas de haber despertado, donde mi cuerpo comienza a utilizar la insulina que produce durante toda la noche. Entonces, si yo, por ejemplo, no desayuno 6 y media, máximo hasta las 7, tengo la tendencia o tengo la consecuencia de hacer una hipoglucemia, que significa que se me baje el azúcar. Pero esto no se va a notar de un día para el otro. ¿Por qué? Porque mi organismo se va a acostumbrar a este mal hábito, que es despertarme temprano y desayunar muy tarde, ¿no? Lo que sí va a pasar es que mi organismo va a comenzar a producir mayor cantidad de insulina o a sacar el azúcar que yo tengo de reserva y producir, obviamente, mi páncreas mayor cantidad de insulina para poder funcionar. El órgano que utiliza mayor energía o mayor azúcar al despertar es el cerebro y luego los riñones. Entonces, todo el tiempo mi cerebro está prendido, ¿no? Cuando yo despierto. Si yo no le doy azúcar a mi cerebro, este va a ir sacando de los lugares de depósito. Y eso hace que las personas puedan o tengan la tendencia a subir de peso exageradamente. Si yo subo de peso o tengo un sobrepeso, no estoy fortaleciendo mi sistema inmunológico, al contrario, lo estoy debilitando. ¿Por qué? Porque mi organismo no está recibiendo los nutrientes necesarios, uno, para bajar de peso, y dos, para funcionar de manera adecuada inmunológicamente. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, un ejemplo claro, los pacientes con diabetes que se han visto o en el grupo de riesgo dentro de esta pandemia, hacen que su sistema inmunológico sea muchísimo más débil o esté debilitado. ¿Por qué? Porque el páncreas está
enfocado en producir insulina, el cuerpo, digamos así, está enfocado en compensar esa falta de azúcar o esa azúcar excesiva y se está olvidando de la parte de las defensas. Entonces es lo mismo en los pacientes que tienen enfermedades respiratorias, que tienen hipertensión, que tienen sobrepeso, que tienen obesidad. El cuerpo está enfocado en compensar lo que está mal y al sistema inmunológico lo dejamos de lado. Pero obviamente se va a ver afectado cuando tengamos una infección por una bacteria o por un virus, ¿no? Y ahí recién nosotros nos vamos a dar cuenta realmente cuán fuertes somos en cuanto a defensas o cuán débiles podemos ser, ¿no? Bueno, es curiosa, ¿no? Toda esta situación en la que tenemos mucho más tiempo para podernos organizar mejor. Ya no tenemos que ir a la oficina, ya no tenemos que cumplir con ciertas tareas que teníamos que hacer antes, pero como lo dice, muchas personas, ya sean o no del grupo de riesgo, están bajando aún más sus defensas por obviar el desayuno, por obviar algunas comidas. Así es. Y bueno, principalmente nosotros tenemos que tener en cuenta que si tenemos una buena alimentación o tenemos una alimentación equilibrada, vamos a tener una mejor vida, vamos a tener una vida muchísimo más saludable. Entonces es importante que ustedes puedan conocer, y lo vamos a repetir siempre, cuáles son los alimentos, tener una guía de cuáles son los alimentos que ustedes tienen que poner en su lista de mercado para que no les falte en la casa y poder consumirlos, ¿no? Y así también poder ayudarlos, porque como saben, no hay una cura para este virus. Por el momento no hay una cura, no hay medicina que pueda ayudar a bajar los síntomas. Lastimosamente nos hemos visto desprotegidos y nos hemos visto muy, muy afectados en cuanto a la parte científica, porque los médicos todavía no han encontrado ninguna medicina que pueda aliviar el dolor de los pacientes con este virus, ¿no? Y bueno, tuvimos varias charlas entre varios médicos y, como decíamos, ¿no? Hoy no somos nadie es experto en este virus porque es tan reciente lo que pasa, tan desconocido para todos, que lo único que nosotros tenemos que enfocarnos es ayudar al paciente, ayudar a la familia y ayudar a la población a que puedan tener una alimentación variada, una alimentación balanceada y una alimentación saludable. Eso es lo único que nos va a ayudar a disminuir la sintomatología si es que en algún momento nosotros podemos contagiarnos con este virus, ¿no? Y siguiendo esa línea, doctora, veo también que tiene un plato también ahí de muchas frutas. Ahora, ¿qué papel juegan las frutas? Y una segunda pregunta que le hago en paralelo a eso, los lácteos también. Claro que sí. Las frutas y los lácteos juegan un papel muy importante. El glutatión, que es lo que tiene el yogur, que lo tengo acá, ayuda a que, o el suero lácteo ayuda a que las células del sistema inmunológico se puedan fortalecer. Las frutas, como lo decíamos, frutas que tienen vitamina C, las vamos a volver a mostrar, que es el kiwi, que tiene muchísima vitamina C. Tengo aquí un cítrico, que es la mandarina, que bueno, ya estamos en época, entonces la podemos encontrar. Todavía las frutillas, que van a estar un poquito más, la papaya y los arándanos, que también son bastante importantes y una fuente rica de vitamina C, vitamina A y vitamina D. Ahora, un dato curioso de la papaya, Alvarito, las semillitas, pues yo puse aquí mi papaya con semillitas, si ustedes la pueden ver. Ahí está, sí. Bueno, las semillitas de la papaya, además de contener las vitaminas y contener bastante proteína, se dice que más o menos en un estimado de 7 a 10 semillas en un licuado ayuda también a prevenir algunos tipos de cáncer. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros vayamos conociendo los alimentos, las propiedades de las frutas. Ahora, como decimos, ¿no? Tenemos un poquito más de tiempo, podemos utilizar el internet de esa manera, conociendo las propiedades de las frutas y ayudando a que
podamos saber cuáles son las frutas o las verduras de mayor importancia o mayor beneficio para nuestro organismo. Muy bien, generalmente lo que hacíamos, la gran mayoría al tener la papaya era sacar justamente todas esas semillas para prepararnos un licuado, ya sea con agua o con leche. Exactamente. No precisamente la papaya, ¿no? Con las otras frutas también. Sí, es importante esto también recalcar, no todas las frutas se pueden juntar o mezclar con la leche, ¿no? Hay frutas la papaya con leche nos va súper mal, ¿no? Ahí no vamos. Sí, podríamos, digamos, tomar en cuenta que algunas frutas o el índice glucémico de las frutas, este es un tema bastante complejo que en algún momento lo vamos a tocar para que ustedes también puedan aprender. El índice glucémico de las frutas es muy importante. Hay frutas de índice glucémico alto, medio y bajo. Generalmente, la papaya, la piña, el mango, las frutas que son un poco más dulces tienen un índice glucémico alto, que significa que tienen mayor cantidad de fructosa, que es el azúcar propia de la fruta, en la fruta. Las frutas un poco más ácidas tienen menor índice glucémico. Entonces, si yo quiero hacerme una ensalada de fruta, por ejemplo, puedo utilizar el grupo alto, medio, bajo, que sería una papaya, kiwi y qué sé yo, una manzana, ¿no? Entonces ahí o un plátano, ahí yo puedo tener una ensalada de fruta en un vasito de 200 ml que me aporte bastantes vitaminas y también minerales. Muy bien, doctora. Y bueno, la gente entonces en estos momentos ha ido tomando ya la información. Está tomando notas sin lugar a dudas, y hay otros que también dicen, bueno, la verdad que yo también quisiera tener este servicio, la oportunidad de librarme de todo esto, de tener la comodidad de simplemente sacar el celular, marcar y que alguien me traiga ya sean esas distintas comidas, desayuno, merienda o por ahí el almuerzo. Hay la posibilidad de hacerlo. Claro que sí, estamos, mira, desde que llegamos a Tarija, la misión es primero educar a la población a que tenga una alimentación muchísimo más sana y después obviamente ofrecer un servicio donde ustedes puedan tener una alimentación sana y el asesoramiento necesario para el tipo de alimentación que van a seguir, ¿no? No todos o no todas las personas tienen el mismo hábito de alimentación, no a todos nos gusta todo, entonces el asesoramiento sí es importante. Tenemos un punto que se llama Punto Sano, donde nosotros realizamos los desayunos y las meriendas todos los días. En esta época sí ha sido un poco más difícil llegar a todos, pero estamos tratando de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y sí les voy a dejar el número, les voy a pasar el contacto para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y despejar todas sus dudas, ¿no? Sí, por favor, adelante. Claro que sí, les paso, es el 701-69-765 y el 77-17-90-99. Punto Sano está en la calle La Madrid, frente a la plazuela Urionto. Muy bien, un lugar bastante conocido ya en nuestra ciudad para que puedan ubicarse o simplemente comunicarse. Doctora, también se está trabajando con algunas consultas, ya sea con algunos pacientes que ya los tienen, con los que son de riesgo, aquellos que no también, que necesitan disipar justamente las mismas. Sí, estoy trabajando con las consultas, los pacientes que no pueden acceder al consultorio que está en la calle Cochabamba, en el Centro Médico de Los Ríos, esquina General Trigo, pueden llamarme y yo voy a domicilio, no hay ningún problema.
Lo que necesito, bueno, lo que trato de hacer con los pacientes es, bueno, tener los exámenes de laboratorio al día, poder ayudarles con la alimentación, darles una guía con la alimentación y obviamente con la patología o el servicio que ellos requieran, ¿no? Cuando hablamos de guía, hablamos seguramente de un menú para toda la semana, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, bueno, tenemos algunas opciones ahí, pero llega un momento en que, bueno, ¿qué voy a hacer? Es el tercer día, ¿qué puedo cocinar? ¿Qué puedo comer? ¿Qué voy a adquirir? Así es, preparamos los menús variados durante toda la semana, ¿no? Les damos un menú de lunes a viernes, bastante variado, bastante nutritivo, para que ustedes no se aburran también de comer lo mismo todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? De hacer pollo todos los días o de comer carne todos los días, ¿no? Tratamos de que el paciente pueda buscar o las personas puedan buscar opciones que les ayuden no solamente a fortalecer el organismo, el sistema inmunológico en este caso, sino también a no aburrirse de la alimentación saludable que ellos deben seguir. Muy bien, ¿cuáles son las redes entonces para que estemos atentos al menú que se va a estar sacando diario, para que la gente haga sus consultas, para que también lo pueda compartir con la familia, con algunos amigos que están en su casa y necesitan también tener el servicio de Punto Sano? Claro que sí, estamos en el Facebook como Punto Sano. También tenemos otra página que se llama Doctora Carla Herrera, diabetóloga, que son las páginas de Facebook. En Instagram estamos con puntosano.diet. Y bueno, nos pueden hacer cualquier consulta. Tenemos en el Facebook el link para unirse al grupo de WhatsApp. Así que ustedes pueden entrar al Facebook y unirse al grupo de WhatsApp, donde les voy mandando todos los días un menú diferente. Entonces, los que quieran pueden pedirlo, o los que quieran me pueden hablar para, bueno, darles una guía para que puedan realizar su menú también, ¿no? Bueno, buena repercusión en cuanto a los grupos, estoy también en uno de ellos, así que los recomiendo a toda la población. Buenos comentarios también de las personas que forman parte de todo esto. Así que bueno, felicitar el trabajo que usted realiza, doctora. Y ¿alguna recomendación más que nos quiera dar para ir terminando? O por ahí, ¿de qué comida nos tenemos que olvidar en estos tiempos? ¿Qué debemos hacer? Claro que sí, la primera recomendación y la más importante es que a pesar de que, bueno, vamos a tomar medidas diferentes en todo el país respecto a nuestra cuarentena, a partir del 11 de mayo creo que es responsabilidad de cada uno cuidarse, utilizar el barbijo, lavarse bien las manos, siempre estar con el alcohol en gel o el alcohol en la cartera, en el bolsillo, en el bolso, y obviamente olvidarnos de la comida chatarra, de los carbohidratos simples que nos engordan bastante, y tratar de cambiar este hábito alimenticio de comida chatarra por comida saludable. ¿En qué horario tendría que ser nuestra última comida del día para, bueno, evitar también subir de peso, ¿no? Podría ser 2 horas antes de dormir, ¿no? Considerando que nos vamos a ir a la cama máximo a las 11 de la noche. Porque, bueno, a veces nos vamos a dormir 1, 2 de la mañana, no podemos comer hasta las 12 de la noche, ¿no? Entonces, 9 de la noche, máximo 9:30, creo que es una hora prudente para que nosotros tengamos nuestra última alimentación. Recordemos que la digestión es muchísimo más lenta en la noche y va a tardar muchísimo más en procesar o en digerir los alimentos nuestro organismo, ¿no? Y especialmente para los pacientes con diabetes, que es el área que yo trabajo, las comidas a horario tienen que ser constantes, tienen que ser fijos los horarios para que la glicemia pueda mantenerse en niveles normales y no tengamos complicaciones durante este tiempo que vamos a estar todavía en casa. Diabetes, un grupo de riesgo, así que por favor, una vez más, recordamos cuáles son las direcciones, el teléfono, para que toda la población pueda contactarse, pueda hacer las consultas, las dudas, y tenga el servicio también integral de lo que es, por un lado, las consultas, el asesoramiento y el servicio de toda la comida sana, ¿no?
Claro que sí, estamos como Punto Sano en la calle La Madrid, frente a la Plazuela Uriondo, barrio El Molino. El consultorio para las consultas de especialidad conmigo de diabetología es en el Centro Médico de Los Ríos, en la calle Cochabamba, esquina General Trigo. Y los números de teléfono son el 701-69765, que es mi celular, que me pueden llamar a este número, ¿no? Doctora, agradecemos su tiempo, las enseñanzas valiosas que nos está dejando, cómo organizar nuestras compras, qué alimentos tenemos que aumentar a nuestra dieta. Así que bueno, lo vamos a tener en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes, Alvarito, a vos especialmente por la invitación. Siempre predispuesta a dar toda la información que requieran y cuando ustedes gusten vamos a volver a hablar sobre alimentación saludable. Así finalizamos nuestro sector de salud.